presentar los avances del Programa de Mejoramiento Urbano el día de hoy. El Programa de Mejoramiento Urbano constituye en tres componentes. El primer componente es la parte de mejoramiento integral de barrios, donde lo que hacemos es poder incidir en aquellas comunidades con mayor rezago en temas de equipamiento, servicios, espacios públicos, entendiendo que en la conformación de las comunidades en el entorno urbano, estos espacios públicos, estos equipamientos son un elemento central para la conformación de la vida pública en las comunidades. Asimismo, el segundo componente que nosotros tenemos a través del Programa de Mejoramiento Urbano son las acciones de mejoramiento, ampliación y sustitución de viviendas dentro de aquellas colonias con mayor rezago. Tenemos en este año alrededor de 18.387 acciones que se van a concluir a través de la Comisión Nacional de Vivienda. Anteriormente, en la parte del componente del programa de mejoramiento de espacios públicos, tenemos en el orden de 348 obras o intervenciones puntuales. Por último, como último componente del propio programa, tenemos el trabajo del Instituto Nacional del Suelo Sustentable con alrededor de 7.000 acciones de regularización del suelo. Asimismo, buscamos que dentro de este programa, al término del sexenio, se puedan hacer las intervenciones en más de 100 ciudades a nivel nacional. En lo que corresponde a los criterios de selección, nosotros tomamos en consideración los rezagos en materia de servicios básicos, equipamiento, como se había mencionado, espacios públicos, y el objetivo es poder atender aquellas zonas que históricamente pues, han sido marginadas o rezagadas, donde de alguna forma el Estado mexicano ha sido ausente en muchas de estas colonias. A partir del día de hoy estará disponible en la página mimexicolate.gob.mx toda la información del programa, cómo son los avances que se tienen en las diferentes ciudades que estamos concluyendo las intervenciones a través de este programa. Posteriormente, haciendo un recuento del conjunto de intervenciones que se han tenido en el 2019, la concentración son en 16 ciudades, en forma especial 8 municipios en la región afectada por el huracán Huila en Nayarit. Ahí tenemos 8 municipios. Recordemos que esta afectación de inundaciones pues, afectó un territorio bastante amplio, por lo cual nos dimos a la vocación de poder incidir en cada uno de estos municipios. Tenemos una conformación de intervenciones muy puntuales en la parte norte del país, en lo que es Tijuana, Mexicali, San Luis Colorado, Nogales, Ciudad Juárez, Acuña, Piedras Negras, Nuevo Laredo, Reynosa y Matamoros, con la intención de poder conformar espacios públicos, equipamiento que dignifiquen, digamos, estas colonias con mayores carencias y poder homologar en la medida de lo posible, digamos, el modelo de desarrollo entre ambos países. Entonces, nos concentramos en el 2019 puntualmente en cada una de estas ciudades y tenemos 4 ciudades turísticas que, como bien mencionaba el señor presidente, también lo que buscamos a través de estas intervenciones es disminuir las grandes disparidades entre aquellas regiones con hoteles de lujo y asimismo pues aquella población que atiende y da servicio a estos hoteles de gran lujo pues viven en condiciones de grandes carencias a un par de kilómetros de estos frentes de playa. Por último, también tenemos la intervención en lo que corresponde a Ayala y Morelia. Asimismo, tuvimos la participación de 80 comités comunitarios en cada una de en este conjunto de ciudades. Aquí, como podrán ver ustedes, se desglosa el tipo de obras realizadas. Esa es la cartera total de intervenciones que tenemos a lo largo de todas estas ciudades. Tenemos centros de desarrollo comunitario, 18 proyectos en proceso de conclusión, centros culturales y recreativos, 10, bibliotecas, 3, unidades y módulos deportivos, algo muy importante dentro del programa, dentro de estas comunidades, 20, estadios y campos de béisbol, 6 que estamos desarrollando, escuelas, 9, centros de salud, 7, mercados también como un elemento fundamental de la vida pública que se busca reactivar dentro de estas comunidades, 4,
rehabilitaciones de equipamientos ya existentes que en colaboración con los municipios, es un programa que se trabaja de forma muy conjunta con las autoridades locales, nos pidieron la rehabilitación de 68 ya equipamientos existentes, pero que lamentablemente pues son muy deficientes. Infraestructura urbana, calles, el tema de las calles lo vemos como un tema de conectividad puntual entre aquellas comunidades que estamos haciendo las intervenciones y las arterias de acceso primario hacia estas comunidades y que asimismo se conecten a los centros de desarrollo y económicos de cada una de las ciudades. Tenemos 144 calles integrales, hacemos referencia a las calles integrales como calles que también toma en consideración las necesidades de equipamiento de servicios básicos, agua, drenaje, luz, árboles, señalización, iluminación, un tema de seguridad y conectividad en los espacios públicos. Espacios públicos que hemos intervenido son 55 y en temas de movilidad y conectividad 4 proyectos. Esta es la cartera total de las intervenciones.